Señor. Dancing so beautiful for y así han crecido muchos aquí. And a lot have grown like that. Aleluya, y le doy gracias al Señor por cada uno de ellos. For each and every one of them. Los bendecimos. We bless them. Los bendecimos. We bless them. Los bendecimos. We bless them. Bendecimos we nuestra bless niñez. Our children. Aleluya. Gloria al nombre Aleluya. Del Señor. Glory los miércoles tenemos, para aquellos que no saben, tenemos también Girls Club, we also have Girls Club y Royal Rangers. And Royal Rangers. Amen. Son Amen. Tremendo equipo. Those are great están teams. Trabajando las They hermanas y los varones. And the men. Aleluya, con los Royal Rangers. With the Royal Rangers. Gracias a todos los que se esfuerzan en hacer una vida hermosa para cada uno de nosotros. Porque vida hermosa implica muchas cosas. Y hoy vamos a tratar de tocar un poquito de lo que el Señor tiene para nosotros como vida hermosa. Aleluya, vamos primeramente. Por favor, se pueden poner de pie. You may stand up. Quiero estar seguro que todos están despiertos antes de ello sure comenzar everyone la palabra. Is awake before we start speaking the word. Aleluya. Y vamos a darle gracias al And Señor. It's gonna give thanks to Christ. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Sabe que su palabra nos hace libre. You know that his word makes Sabe us que free? Su palabra nos da libertad. You know his word gives su us palabra freedom. Nos permite disfrutar una vida hermosa. His word lets us enjoy es a la palabra life. Del Señor. It's God's word. Amen. Y le damos gracias al Señor. Gracias, Padre amado, Thank you, Father, en God, esta mañana, this morning, por este día tan lindo que tú nos has dado. Day that you have given gracias us. Por tu presencia en Thank este you for lugar. Your presence in this place. Gracias porque yo sé que Thank tú estás haciendo una doing obra especial a beautiful en algunas vidas en este in lugar. One Gracias today. Porque tú estás sanando. Thank you because you are healing. Gracias porque tú estás restaurando. Thank you because you are restoring. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Thank you, Lord, for what you're por lo que do, estás haciendo. For what you're doing, por lo que vas a hacer. For what you're gonna do, y por todo lo que tú cada día suples a nuestra vida. Supply to our lives Bendice, every day. Señor, nuestras vidas. Bless our lives Esta palabra today. Queremos recibirla. This word we'd like to receive Nuestros it. Corazones, nuestras copas. Our hearts, our Están boca arriba, Señor. Is tilt forward, esperando ser llenadas. Is upright to be por esta filled palabra by you. Preciosa. Que tú has puesto en este día para ministrarnos en el nombre de Jesús, que seas tú el que hable, que seas tú el que ministre, que seas tú el que toques, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir esta palabra preciosa en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gracias, saluda al que esté a su ladito ahí rapidito. Gracias al Señor, aleluya. Gracias al Thank Señor. You. Thank you, Lord. En esta mañana tengo una This encomienda morning, de poder motivar a cada uno de ustedes to motivate each and every one of a you comenzar o a seguir viviendo una vida hermosa. To continue or to start living a beautiful life. Si le preguntáramos a If we would ask las personas, ¿verdad? Con un pensamiento actual with an actual o en thought, nuestra sociedad or in our society, y le preguntáramos And we ask them, ¿Qué necesitas para tener una vida hermosa? What do you need to have a beautiful life? ¿Qué necesitas tener What do you need to have para poder tener, o sea, para tener una vida hermosa? To be able or to have a beautiful life. Una de las primeras cosas que uno mencionaría o que mencionarían that some people mention sería dinero. Is money. Wow, we need money. ¿Verdad? Sería dinero. It would be money. Tal vez lo segundo, ¿qué sería? Second thing would be Salud, yo creo que eso la gente normal, ¿verdad? A veces lo ponen lo último, pero sí lo necesitamos. Pero a veces, ¿verdad? Lo que ellos But dicen, bueno, primero dinero, what they say first is money, un buen carro, a good car, una mansión, a mansion, amores. Amores. Romance, love. Yeah. Aleluya. Ropa de marca. A good clothing. Un cuerpo perfecto. A beautiful body. Los gyms están... Y las dietas haciéndose de dinero. Amén. Porque todo el mundo quiere un cuerpo perfecto. Because everybody wants a perfect ¿verdad? Body. No piensan tanto en la salud, es perfecto. They don't think so much about their health. Okay. They just want es perfect. La perfección. It's perfection. Yo busqué cuál eran las medidas de un cuerpo perfecto. I was looking what are the measurements Dios of a perfect body. And I'm like, Lord. 36, 24 y 36. 36. Pero para el gusto los colores. But everyone ¿verdad? Has their own A lo mejor 36, 24 y 40, Maybe ¿quién 36, sabe? 24, Pero 40, who knows? Yo no sé, ¿verdad? Estamos cerquita de eso, ¿no? Estamos. We're close to that.
Gracias al Señor que nos liberó. Thanks to the Lord that he liberated us. Pero en la vida común, but in common life, lo que se busca son medidas. What people are looking for are measurements. O sea, oiga eso, se buscan listen en medidas. To that. It's looked for in measurements. Y después que tengas un buen cuerpo, and after you have a good especialmente body, nosotros las mujeres, especially the women, pues las cosas van a correr smoothly. Then things are, might be a little smoother. De acuerdo a ello. According to them. Amen. El hombre, ahí yo averigué las medidas del hombre. I already got. Oh. Mire, no es una pirámide al revés. It's a upside down pyramid. Cintura chiquitita. Small waist. Y tremendo hombro. And big ¿sabe shoulders, que eso es lo broad que buscan? Shoulders. Por eso es que toman muchas hormonas. That's why they take a lot of hormones. Están constantemente ahí, constantly ahí. O sea, y déjeme decirle. And let me tell you. Esto no es que sea malo. It's not that this is no bad. No es malo estar en el gym. It's not bad to be in the gym. Necesitamos salud. We need health. Pero cuando eso es lo primordial en tu vida. The first thing cuando in your eso life, no hay, hay un desbalance total en tu vida. Entonces life, esto viene a ser lo primero en tu vida, el Dios tuyo. Eso hace una gran this diferencia. That's a big difference. ¿Ves? Y entonces lo peor es que tienen los cuerpos, ahora tienen todo lo que deseaban body, y todavía no son felices. Desire, todavía no happy. Disfrutan de una they vida hermosa. Porque para vivir una vida hermosa, primero necesitamos tener a nuestro Señor. First, we need our Lord necesitamos Jesus. Tener al Señor como Lord el centro de todo. As the center of everything. Y no es que lo tenemos todo arreglado, pero and más adelante lo va a ver. But soon you'll see. Por ejemplo, en Primera de Pedro, example, capítulo 3, Peter, verso 3, 3, verse 3, dice que el adorno, a mí este texto no me gustaba antes. This verse, I didn't like it before. Años atrás. Years before, I didn't like it. ¿De verdad que no? Really, I didn't like it. Dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. It says that your beauty should not come from outward adornments, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Eso lo vemos mucho, mucho en, afuera en el mundo. We see this a lot, pero a lot antes outside. No lo predicaban before, y como que eso era pecado, ¿te acuerdas? And that was like a, a las que estábamos allí. To the ones who were there. Pero ahora lo vemos como but now we see it as todo en medidas, everything in measurements, ¿verdad? En balance, in un a balance good en la vida. Primero al Señor right y Dios nos guía a toda verdad y a toda to justicia. All truth and all gloria al Señor. Pero entendemos a través de but este texto y del verse, verso número 4 que la belleza no depende de las apariencias. Oiga, la belleza listen, no depende de las apariencias. Does not depend es más, Proverbios 30 también nos dice, 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Aleluya. Pero ¿saben qué? Ahora esto, todo esto también se acerca a los hombres. Vamos al 3 otra vez un momentito. Porque también, ¿verdad? Estoy hablando a las mujeres, pero a todos. Amén. Porque ahora los varones tienen peinados ostentosos. Ustedes lo han visto. Now men also have hay peinados por ahí, ¿verdad? Hairstyles. Y están llenos de oro, de cadenotas y todas esas cosas. And all those things. Que no es malo, vuelvo that y repito. Not bad, I repeat. Pero todo en un balance. But everything y cuando balance. Uno tiene a Dios primero, and when you have God first, nosotros, el Espíritu del Señor nos guía y nos enseña. And show us. Tenemos simplemente que ser atentos a la voz de Dios. To God's word. Porque la belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. But it depends of what's in the de heart. Lo que hay en el corazón. Of what's in the de heart. Lo que hay en el corazón. Of what is in the heart. Así que sean ustedes personas tranquilas so let's y amables. People that are calm and joyful. Esta belleza nunca desaparece. This beauty never y disappears. Es muy valiosa and delante very de Dios. Valuable in y front es of God. Muy valiosa delante de it's Dios. Very el 4. Valuable in God's eyes. Amen. La belleza no depende de esas apariencias. The beauty y dice does not depend of those la versión del 60 que seamos personas apacibles and y amables. From dice the la versión del 60. To be calm ¿verdad? Y apacibles passive. Quiere decir tranquilo. To be tranquil, to be y apacibles, ¿verdad? Amables y apacibles. Loveful and peaceful. Y el Señor nos dice, ¿verdad?, que así debemos de ser nosotros, personas tranquilas be, y amables, people, apacibles,
Amén. Gloria al Señor. Esta belleza nunca desaparece. ¿Qué pasa con la belleza que tenemos de afuera? Por más que la mejoremos, por más que la mejoremos, tenemos que regresar al doctor. We have to go back to the doctor. Tenemos que regresar después de unos ciertos años a que nos den un, ¿verdad? Un boost. Que nos den un tune-up. Give us a tune-up. ¿Verdad? Y todas estas cosas, pero la verdadera belleza, que es la tranquila, la amable, mi amado, eso no se desaparece, no se deteriora. Ustedes no han visto viejitas tan amables y tranquilas. Wow, qué lindas se ven. Estarán llenas de arrugas, estarán caminando ya dobladitas, pero qué bellas. But they look so beautiful. Pero qué vida tan linda viven. What a beautiful life they live. Pero qué preciosas en el Señor. How beautiful they look in Christ. Esa belleza. That beauty. No se desvanece. Does not disappear. Así que tengamos cuidado donde ponemos los ojos. So let's be careful where we tampoco put our me quiero ir al otro extremo, que piensen que ahora no me puedo arreglar. No, no, hermanos, nice. Hagamos balance. No, let's have a balance. Amén. No somos legalistas, we're not legalists, pero tampoco nos podemos ir a los dos extremos. Acuérdense de eso. Hay que tener balance. Una vida hermosa se vive en balance. Una vida hermosa se vive en balance. Aleluya. Y para eso nosotros tenemos tres puntos que quiero tocar. We have three main points we'd like porque to speak desde, about. Desde el punto de la palabra de Dios. Because from the point of the word, esta belleza, esta hermosura, this beauty, this está basada en cosas que no se pueden comprar con dinero. Piensen todas las cosas que no se pueden comprar con dinero. All the things you cannot buy with money. ¿Ah? La presencia de Dios, God's presence, no se puede comprar con dinero. Cannot be bought with money. La presencia de Dios no se puede comprar con dinero. With money. Aleluya. Para esa tenemos que nuestros cuerpos that, ser ejercitados. Tenemos que buscarlo. Tenemos que doblar rodillas. Tenemos kneel. Que ayunar. Tenemos que desvelarnos muchas veces. Tenemos que hablar con Dios. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que oír prédicas. Tenemos que tener discipulado. Tenemos que aprender la palabra. Y todo ese ejercicio permite que la presencia de Dios habite en ti. Permite que esa palabra que tú estás recibiendo te haga una transformación. Transform your life. Pero esa transformación que esa palabra hace no se desvanece. Si tú la alimentas, si tú la sostienes, si tú oras por ella y te llenas del Señor, siempre estarás lleno de la presencia de Dios. Aleluya. Porque a veces uno se siente vacío, porque a veces uno como que se liquea, ¿verdad? Espiritualmente uno se vacía. Uno sigue dando a veces mucho y sin buscar, hermano. Sometimes you give and give and without looking for Christ. Te cansas, te agotas, te fatigas y te secas. And you become dry. Y cuando vienes a ver, and then when you a veces estás viviendo ya como el mundo y no te has dado cuenta. Como el mundo que no conoce like a Dios. In the world that doesn't know. Aleluya. Christ. Pero nosotros no somos así. But we are not usted like está that. Aquí, ¿sabe por qué? You are here, porque you know usted why? Quiere seguir viviendo una because vida hermosa. Life, porque déjame life. Decirte, por si no lo sabías, because just in case you didn't tú tienes know, una vida hermosa. You have a beautiful life. Yo vine aquí hoy para decirte I came here today to tell you, y para recordarte and to remind que tienes una vida hermosa en Cristo. Que si tienes al Señor en tu corazón, tú tienes una vida hermosa. El enemigo te puede decir otra cosa, pero tú le dices al enemigo, no, yo tengo una vida hermosa porque el Señor está conmigo. Donde quiera que yo voy, el Señor va conmigo. Donde quiera que yo voy, siento la presencia del Señor. Donde quiera que yo voy, yo puedo hablar de Él porque Él va conmigo. El Señor es omnipresente. Quiere decir que está en todo lugar. Y el Señor está con nosotros. And that the nosotros Lord somos us. Sus hijos. Are we his si te consideras hijo de and Dios, tú vas a vivir God, como tu padre. Like ya no como el padre terrenal, sino like como el padre father, espiritual. Como el padre father, que se dio por ti y por mí. Él fue el que dio la vida por ti he's y por mí. ¿Sabe por qué lo hizo? You know why he por did amor. It? For love. El amor cubre multitud de love pecados. Covers multitudes of y hay tres puntos que quería tocar. That I like to touch por ejemplo, on.
El poder alentador de la presencia. The encouraging power of presence. Y esta presencia de que vamos a hablar, and que vamos a hablar, which are speaking of, no es solo de la presencia de Dios. It's not only of the presence es of God. Tu presencia. It's your presence. A donde tú vayas. To where you're going. A donde tú llegues. To where you get to. Esa presencia. That presence. Puede ser alentadora. Can be encouraging. ¿Se considera usted alentador? Do you consider yourself ¿Se encouraging? Considera usted que usted puede alentar y animar a alguien? Do you consider yourself that you can encourage Aleluya. And advise somebody? Yo espero que somebody? Sí, porque aquí todos so, pueden alentar. Because everybody here can be aquí no hay uno mejor somebody. Que el otro. Nobody's todos better than somebody podemos else here. Alentar we can all encourage a cualquier here. Persona que esté to desanimada. Person that is ¿Por qué? Porque tenemos al Señor al lado nuestro. Porque tenemos al Señor con nosotros. Imagínense a María y a Elizabeth. Imagine Maria and Elizabeth. María la madre de Jesús. Maria is the mother of en God. El momento que el ángel le dijo in que iba a concebir del Espíritu Santo. She was going to conceive through ¿Qué the Holy turbulencia Spirit? Estaría pasando la hermanita María? How crazy things una joven virgen a virgin, ahora embarazada now she's going to be pregnant. Y yo sé que tal vez eso aquí se oye mucho una muchacha embarazada jovencita time, pero la diferencia que esta es virgen the difference is that this one's la diferencia virgin. Es que esta es virgen the difference is that this one's la virgin. Diferencia es que esta no ha conocido varón y si uno se atribula y pueden contar Special. Aquellas que han tenido la experiencia se atribula uno cuando uno sale embarazada en la and casa sin haberse casado. Ahora imagínense imagine, a María, Maria, virgen, virgin, con una visitación de un ángel angel que le dice her, que ella va a tener al Salvador del mundo. The Savior of the world. No lo puede entender. She can't understand la mente it. De nosotros es finita. Our minds are thin. ¿Verdad? Y no podemos a veces analizarlo and todo. Pero el everything. Señor le dio una esperanza a María. God gave her hope. En su tribulación, in her tribulation, le dijo, vete a donde tu prima. She told him, go ¿sabe to cómo your se llama cousin. La prima? You know how her Elizabeth. Cousin's name? Elizabeth. ¿Y sabe qué dice? Elizabeth, and una you know mujer what estéril. Said? Una mujer estéril. A woman that could not y una mujer birth. Estéril en aquellos tiempos and a woman that could era not de mucha vergüenza. Was era de vergüenza. She was ashamed. No, esa matriz no producía. Her internals era could not estéril. Produce. Pero el Señor steady. La vino a visitar también. But God went to y a visit su vejez, el Señor hizo un milagro. Age, the Lord made a miracle. En su vejez, el Señor hizo un milagro. In her old age, God made a miracle. Oiga, el Señor sigue haciendo milagros. The Lord continues doing miracles. Y ahora visitó a Elizabeth and now he visits y le dice Elizabeth a María, and tells Maria, María, vete donde tu prima, Maria, go to porque your cousin, también tu prima ha concebido. Your cousin's also pero going ha concebido to have a ahora en su vejez. But she's going to have a child es más, now ya tiene her, seis meses. She's already six vete y visítala. Pregnant. Go aleluya. Y qué lindo es ser una obediente. María dice la palabra Maria, que ella se fue a visitar a Elizabeth. Visit Elizabeth. Y no hizo nada más que María saludar a Elizabeth. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y dice la palabra que la criatura en su vientre también brincó y fue lleno del Espíritu Santo. Y empezó Elizabeth a ministrarle a María que María venía turbada, terrificada con lo que le había sucedido. Y ahora viene Elizabeth y por parte del Señor le confirma a María lo que ella ahora lleva en su vientre. Qué poder alentador para María. What an encouraging power for qué Maria. Poder alentador what an para María. Power for Maria. Aleluya. María cobró ánimo cuando Elizabeth se lo Maria confirmó. Was encouraged when Elizabeth confirmed what una, the angel ¿saben has una said. Cosa? You know oigan what? Bien esto. Listen to this. Una vida hermosa. A beautiful life. No es hermosa por la ausencia de dolor, pain, sino por la presencia de personas que aman y te ayudan a pasar esos momentos difíciles. Por eso es que les digo, mis amados, guys, que cada uno de nosotros tiene una vida hermosa porque life. Tenemos because we have al que hace las cosas preciosas. The one who makes things beautiful. El Dios Todopoderoso está God con Almighty nosotros. Is with us. Y no es que no tengamos situaciones. And it's not that we don't have no bad es que situations. No tengamos problemas. It's not that we don't, pero don't tenemos have una vida hermosa. But we have a beautiful mire life. María. Look at Maria. Mira qué problema tenía look María at what enfrente. Problem she had. Mira qué problema y María iba look a seguir viviendo a problem she's going to continue por nueve meses. For nine months. Pero las palabras de Elizabeth. But the words of Elizabeth. Wow.
La confirmaron, la animaron, le ayudaron un poco a entender. Y yo estoy segura que como primas y por esta visita hablaron de las cosas celestiales, hablaron del ángel, hablaron bien de los detalles que a veces nosotros nos ponemos a hablar con algunas personas y encontramos belleza en la conversación. Y encontramos edificación en la conversación. Aleluya. Eso da ánimo y es un poder alentador con nuestra presencia. Aleluya. Yo siempre recuerdo cuando estaba viviendo en Corea del Sur, vivíamos allá, y yo salí embarazada también de Raquelita. Y recuerdo yo que ya yo tenía como unos 3-4 meses, tal vez 5. 4 or 5 months, y fui al doctor. And I went to the doctor. Y el doctor me dijo que me tenía que hacer el examen ese de la aguja. And the doctor told me he had to make that. Y era para dejarme saber que si no era el sexo que yo quería, that if it wasn't the sex pues I wanted, que él me podía hacer un aborto. That I could just abort it. Que si no me gustaba el color, porque con la aguja dice todo. The color, because with the needle, si iba a ser tal vez Down syndrome, if it was gonna be Down syndrome, pues, y yo no lo quería tener, and I didn't want to have que it, me hacía un aborto. Then I could just have an abortion. Yo fui tan ofendida. I was so offended. Yo, mi amado, yo me ofendí. I was offended. Me dolió. It hurt me. Yo dije, no quiero ver al doctor. I said, I don't want to see the doctor. Porque para mí fue una ofensa because muy grande to me, it was a very big que me dijera y, o me hiciera esas clases de preguntas tan actually, fácil so como easy, comerse un dulce. Just like eating candy. Para él no tuvo ningún remordimiento. He had no remorse hablar de eso. To speak of this. Para mí, for me, yo salí de allí llorando. I left there crying. Yo me levanté y me fui. I got up and left. Caminé todo en el bus. I walked everything. En aquel tiempo había que coger bus. Back in that day, we had cogí to take mi bus llorando. I take the bus llegué crying a mi casa a llorar. I got to my house to porque weep me sentía muy sensible, muy dolida. Ustedes saben I que was aparte I was de cuando very uno está embarazado, todo se duplica, ¿verdad? When la sensibilidad. Pregnant, así que imagínense, yo estaba así. So imagine, I was very sensitive. Pero me sentí muy ofendida y lloré mucho. I cried allá a lot. Yo no tenía gente. I didn't have people mi, over there. Mi group support estaba en New Jersey. My support group was in New Jersey. Y mi familia estábamos lejos. And my family was very far. Tenía algunas personas que había conocido. I had a couple people that I had known. Pero el Señor, but the Lord, le plació. Was pleased. Yo vivía en el cuarto piso. I lived on the fourth floor. En el 15 piso. On the 15th vivía floor, una muchacha, una señora. A lady lived there. Que cantaba con mi hijo Marcos. That sang with my son y le tenía Marcos que traer y que un para aquel tiempo un and cassette. Back in that day, he had to bring y en ese momento ella sintió bajar a mi apartamento. And in that moment, she felt to go nunca to my nos apartment habíamos visto. We had never seen nunca each other había hablado conmigo. I had never spoken pero cuando to her, ella tocó la puerta y yo door, abrí y me vio it, mi cara and she saw my ya face de muchas horas llorando. Of crying. Me preguntó lo que me había sucedido, le cuento. Her, y ella me ministró unas palabras. Ella es cristiana. Me. She's Christian. Me ministró unas palabras que hasta el día de hoy lo puedo testificar. El ánimo en la presencia alentadora que ella me dio a mi vida. Hasta me el día de hoy. No recuerdo nada más de ella. Pero sí me acuerdo que en ese momento ella misma testificó, Dios me inquietó para que bajara. Dios me inquietó para que yo viniera. Era hora que yo tenía que venir. Aleluya. Mira, a mí eso me dejó sentir el amor de Dios. Yo supe una vez más que Dios me amaba y que Dios me estaba alentando con esta persona que me había enviado. Y yo sé que cada uno de ustedes tal vez pueda mencionar algunos momentos donde usted ha recibido alguna persona en su vida y le ha dado palabras de aliento en momentos de crisis, en momentos difíciles. Aleluya. Porque Dios le ama. Because God loves you. Porque Dios nos ama. Because God loves us. Aleluya. Y Él está muy pendiente and de ti y de mí. Aleluya. Todo por el amor que Él nos siente, que Él nos da y tiene por nosotros. Y en us este día, mi amado, yo quiero and recordarte today, like que tú eres esa persona que Dios va a usar. Aleluya. Para ir a alentar a otros en esta semana. Yo no sé lo que te vas a encontrar en esta semana, pero recuerda, week, remember, si el Señor no ha venido y tienes esa oportunidad, da palabras de ánimo a aquel que lo necesite. No te encierres en tus propios problemas. Estira la mano y da lo que Dios ya te ha dado por amor, por causa de amor. Aleluya.
También tenemos el poder sanador we de la presencia. Have the healing power of the presence. Aleluya. Este poder sanador se encuentra en Ruth. This healing power, la historia de Ruth, una historia preciosa. We find it in Ruth. It's an amazing quedan story. Viudas. They were widows. Se quedan viudas. La mamá queda viuda y también pierde sus dos hijos. Como sabemos mucho ya la historia, like fue una pérdida común que experimentaron estas mujeres. Pero estas mujeres en medio de la crisis, women, esta Ruth se une a Noemí, Ruth unites with Noemí para darle la fuerza, para darle el aliento support, y la ayuda que ella necesita. ¿Sabe que Ruth se hubiera podido regresar you know a su pueblo? ¿Cómo se devolvió Orfa? Orfa like era la otra yerna de Noemí. The other sister-in-law of Noemí. Aquellos que no saben la historia, perdón. Tal vez brinqué. Aleluya. Amén. Pero Noemí tenía esposo, had a husband, tenía dos hijos and had two children, y había salido de su lugar, del lugar donde ellos vivían and they left from the y place se fueron lived, al lugar Moabita and they went to the Moabit place. Y allá sus hijos conocieron dos mujeres, and there their children met two sus esposas, women, their wives, a Orfa y a Ruth. To Orfa and pero Ruth. De momento but la crisis suddenly, llega. ¿Sabe que la crisis came. Llega de momento? You know that crisis comes, la crisis, crisis le llegó a Noemí randomly, y murió su esposo. And her husband died. Se quedó viuda. She became pero widow. También, ¿qué pasa? Murió Mahlón y Alon, que son los nombres feísimos de estas dos personas, pero suenan los nombres. Mahlón, aleluya, aleluya. Y murieron ellos dos, and el esposo died, de Orfa y el esposo de Ruth. And the husband of Ruth. Y entonces Noemí le dice a sus hijas, so ¿verdad? Naomi sus yernas, miren, yo váyanse porque yo no tengo más hijos. Because I don't have any more y children, aunque estuvieran pequeños and even if they were y small, crecieran, ustedes no los iban a esperar. Raised, you weren't gonna wait for them. ¿Verdad que no? No. Aleluya. Así que ella los despidió. Váyanse a so su lugar. Said, váyanse con sus padres, you can con go sus with familias. Your fathers, with your y Orfa se despidió y and se Orfa fue. Said bye and left. Pero Ruth, but Ruth le dijo told no. Her no. Porque a donde quiera que tú fueres, wherever that you go, yo iré. I will go. Donde quiera que vivieres, wherever that you live, viviré. I will live. Tu pueblo será mi pueblo. Your people will be my people. Y tu Dios, mi Dios. And your God will be my God. Solo la muerte only hará separación de nosotras. Will separate in wow. Us. Aleluya. Qué support para esa mujer. What a great support for that mire, woman. La mujer nueva, o sea, la mujer joven, ella hubiera podido look, conseguir otro esposo, otra familia, y ella hubiera seguido. Family, pero esta mujer continue. Sintió amor but por su suegra. Sabe que su suegra ya estaba mayor, ya estaba anciana, ahora viuda. Elderly, y se supone que los hijos son los que den a las viudas en aquel tiempo y ahora también. Pero anyway, entonces, ella se dio cuenta de que su suegra ahora no iba a tener a nadie. Was not gonna have anybody. Pero ese poder de la presencia para Noemí. Wow, saber que tiene su hija al lado. Saber que tiene a una yerna que puedo decir hija. Aleluya, a su lado. ¿Y sabe qué pasó? Dios sí la recompensó a las dos. Dios la recompensó porque Dios trae recompensa. Cuando uno vive, ¿verdad? En esa obediencia, en esa fidelidad, tratando de vivir una vida hermosa para el Señor, hay retribución. Dios te da. Aleluya. Dios te bendice. Dios las bendijo a ella. Llegaron, es más, cuando ellas llegaron a su lugar, de regreso a su pueblo, ella le decía, mira, por ahí viene la dulce Noemí. There comes the beautiful Noemí. Dulce, the sweet. Nice, sweet, kind. ¿Saben por qué? Porque ella misma le dijo al pueblo, you know why? Because no she me told llamen herself, dulce. Don't call me kind. Soy amarga. I am yo bitter. Soy la amarga Noemí. I am the bitter la Noemí, Noemí la amargada viene por ahí. The bitter Noemí comes. Ay, Dios, mire, a veces uno ve unas caras que uno sometimes dice, esa mujer está amargada. You're like, man, that, Dios mío, that woman cambiemos is bitter. Esas caras. Let's change those faces. A mí mi nena me lo decía. My daughter cuando has told yo estaba me chiquitita me dice, mami, ¿qué when te pasa? She was younger, she would tell me, yo, ay, nada. What's wrong with me dice, you, mom? Ay, parece que tienes coraje. Well, it looks te like you're mal. Angry. Y yo, ay, no, mamita, no estoy no, bien. I'm sorry, I'm good. De verdad.
A veces no nos damos cuenta. Pero anyway, volvamos a la historia. Well, let's go back to the story. Okay. La historia decía que ella iba por allí. So the story says y that que she ella would decía, go, no me llamen dulce, Noemí. Don't call me kind. Llámenme amarga, la amargada, porque he perdido one. Todo. Salí llena because y regreso I sin nada. Wow, qué tribulación. Empty. ¿Usted se ha visto alguna vez así? Have ha tenido like de that? Todo en grandes cantidades y ahora no tiene nada. Pero ¿saben qué? Ellas se apoyaron, se apoyaron. Ellas se agarraron. De la mano, ellas se agarraron de la mano de Jehová, del Dios Todopoderoso. Ruth hizo a Dios, aleluya, su Dios, aleluya, y vivió de acuerdo a esa palabra. Dios la recompensó, y Dios recompensó a una moabita, aleluya, a una mujer que era pagana. That was paid. La recompensó de tal manera que Ruth está en la línea genealógica de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué recompensa, mi amado. Nosotros tenemos esa misma recompensa. Ni tú ni yo nos merecíamos la salvación. Ni tú ni yo nos merecíamos que el Señor ahora nos mirara y tuviera misericordia en nuestros problemas, de darnos la mano. Ni tú ni yo nos merecíamos eso. Pero ¿sabes qué? Dios nos bendice. Cuando tú lo buscas, Dios dice que Él no deja a nadie desamparado, a sus hijos desamparados. Él contesta la oración, aleluya. Él contesta tu oración y tu clamor. Donde quiera te encuentres y como te encuentres, Dios te mira y Dios extiende su mano para sacarte, aleluya, para darte la mano y para traerte a tierra de bendición. Aleluya. Dios es bueno. God is good. Ahorita lo cantábamos. Earlier we sang it. Dios es bueno. God nuestro is Dios es maravilloso. Our Lord is beautiful. Pero hay veces que se nos olvida. But it's sometimes we forget. Y nosotros tenemos que acordarnos. We have to remember que llevamos la presencia de Dios con nosotros. God's presence la presencia de Dios the va con nosotros. God goes ¿qué le pasaba with us? A Pedro? ¿Qué pasaba con la sombra de Pedro? What happened with Peter's shadow? Wow, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Shadow healed. Aleluya. People. Se sanaba la gente con la sombra de Pedro. Pero era Pedro. No, el coro también lo dice, la palabra también, claro está. No era Pedro. No era la sombra. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Aleluya. Y nosotros tenemos a las marcas del Señor y tenemos el espíritu del Señor y tenemos a Dios en nuestro lado. Y tenemos a Dios que va dentro de nosotros y tenemos a Dios que va al lado de nosotros y tenemos a Dios que nos rodea, porque donde us. Yo quiera, donde quiera que yo voy, la because atmósfera donde I yo go, estoy va a llevar a Dios. Go, aleluya. Si estoy viviendo una vida en santificación, de acuerdo a lo que dice la palabra, Bible, Dios me acompaña. God will be with me. Reconoce que Dios también te acompaña. Recognize that God also el Señor, you. Aunque era Dios, Jesús. Lord, even though he was recuerdo God, cuando Jesus, iba por allí por Gadara, lo que cuenta Galata, la palabra. What the word says. Mire, hasta los demonios también comenzaban solitos even, a hablarle. Even the pero ¿y tú qué, qué tú haces por aquí? ¿A qué tú vienes? ¿A molestarme? Are you here to bother pero me? Si Jesús lo que está es pasando por allí. But Jesus y es que cuando walking. La presencia, cuando nosotros and llegamos y presence, hay presencia de Dios en nosotros, mi amado, donde quiera que nosotros vamos, algo debe de suceder. Aleluya. Amen. El Señor está con nosotros God y las almas us. Tienen que salvarse. People la gente es tocada. Las personas touched. Pueden ser sanas. People pueden ser healed. Liberadas. People can be liberated. Porque hay presencia de Dios because en nuestra vida. Debe de haber siempre presencia de Dios en nuestra vida. God in our life. Aleluya. Amen. Yo recuerdo una vez I remember once, cuando nosotros estábamos en el concilio de con el hermano Ortiz. When we were in the council Luis with M. Ortiz, aquellos que conocen. With Luis Ortiz. Me acuerdo que estábamos en las oficinas. I remember we were in the offices. Estaba la esposa, la hermana Rebeca. And Rebecca, his wife estaba was there. Dorcas y otra Dorcas, hermana Vázquez y yo. And another lady was there and y de I momento was there. El hermano Ortiz salió. And suddenly Ortiz y hace así. He goes and aquí apesta demonio. He's like, it smells like demons here. Y nosotros empezamos a reírnos. And we started laughing. Adiós, pero ¿qué es esto? No, aquí apesta demonio. It smells like demons. Y nosotros, wow. We're like, okay. Él se metió a su oficina. He went back y nosotros to his office, seguimos trabajando. Al ratito salió otra vez. Until he came back. Me dice, ¿quién está por ahí? He says, who's around there? Y cuando nos asomamos, sí, había una pareja que acababa de llegar. There was a couple that had just gotten there. Cosas lindas que Dios hace. Beautiful things that God does. Esta pareja llegó this matrimony got para venir a buscar consejería to come con él and look y estaba for en el parking. Him, and they were empezaban just in the parking. A subir las escaleras. They started going se le manifestaron the stairs. Los demonios y fue libre allí. The demons were manifested ni siquiera and they were vino y habló, there. Pero el Señor en su poder
But God hace in his cosas presence maravillosas. Does beautiful things. Y él se dio cuenta y empezó a reprender el demonio desde and que estaba en la oficina. To rebuke the demon. Que la mujer ni llegó a subir, había que subir como 10 escaleras para ir a la oficina. Yo creo que en el segundo escalón ya la mujer cayó. Step, the lady had already fallen. Y fue libre en aquel and día. She was freed from the demon. Porque cuando hay presencia, because when there's presence hay of God, cosas que suceden. There are things y déjeme happen. Decirle, esto no es que and uno lo va a estar haciendo, you, ay, voy a llenarme de Dios, aleluya, para que los demonios caigan. So demons will just fall. Eso no, hermano. No. Sabemos y entendemos, hay que ser sabio. Smart, pero puede suceder. Hay momentos donde Dios toma momentos específicos y sucede. And they happen. Y sucede. And they happen. ¿Sabe qué son esos milagros? You know what those are? Hoy miracles. Día todavía suceden milagros. Today, miracles ¿lo still cree happen. Usted? Do you believe aleluya. It? Y qué bueno es que es todo eso, claro, que Dios nos utilice para todo para su gloria. It's all for his pero glory. Es cuando hay presencia. But it's when there's presence ustedes of God. Vayan conmigo en esta ilustración. Go with me in this me hubiera gustado traerlo. I would have liked to. Pero imagínense una cajita imagine a box que tiene arena. That has sand. Y le vamos a meter ahí unos palillos de dientes. And we're going to put some toothpicks there. ¿Están ahí? They're there. Ahora van a coger un imán grande. Now you're going to get a big magnet. Y lo vamos a pasar. And you're going to pass it through. A ver. To see. ¿Qué es lo que no vamos a tocar? No we're vamos a tocar la arena. The sand. Solamente lo vamos a pasar por encimita. We're just going to pass a ver the magnet qué sucede. On top to see what happens. Lo que va a suceder. What's going to happen? La arena tiene metales. The sand has metals. Yo no sé si usted alguna vez ha probado y ha hecho este experimento. I don't know if you've ever done si this no vaya experiment. A la casa y hágalo. Awesome. It's a anyway. Cool experiment, so do it at your house. Tiene metales la arena. Metal. No la vemos. There is metal in pero sand. Tiene metales. It, but there is metal. ¿Y qué pasa? Cuando usted pasa un imán por and encima de la arena, se va a dar cuenta sand, que los metales you'll see that the metals van a salir y se van a pegar al metal. And they'll stick to the magnet. Los palillos de dientes tienen metal. No. ¿No? Pero metal? Como el metal pasó por el but lado de ellos, metal goes next to se them, menearon como los metales. They move just like the metal. Se menearon como ellos. They shook just like pero no tenían metal, nada. But they had nothing. Así pasa muchas veces. That's what happens a lot. Hay gente que empieza a veces imitar there are people that try to lo que es de verdad. Pretend to do what's real. Y por eso es que la palabra del Señor dice and that's why in the que hay word falsos of God, profetas, hay falsos prophets, maestros para los últimos días. For the ending days. Y hacen cosas and they do things que parecen that look porque se menearon igual. Because they shook the same. Tan pronto pasó el imán, as soon as the magnet ellos se menearon. Passed, they shook. Amén. Amen. Pero no tenían nada. But they had nothing. Tengamos mucho cuidado, let's ¿verdad? Be very careful. Porque tenemos, cuando tenemos al Señor, because when we have Christ, el Señor nos da la sabiduría, God gives us the wisdom, nos da la capacidad gives us the capacity de poder ver to be y able entender. To see and understand. Pero es necesario estudiar la palabra. It is necessary to study cuando tú God's conoces word. Lo que es verdadero, when you know the truth, cuando tú conoces la verdad de la palabra, the truth of the word, tú no necesitas conocer lo que you es falso, don't need to know what's false, porque tú lo vas a ver cuando lo veas, lo vas a identificar it, inmediatamente. No tienes que ponerte a estudiar la doctrina falsa. Eso es hasta peligroso. Mira, pasa tiempo aprendiendo la palabra. Look, lo que es bueno, word, lo good, que es verdad. Aleluya. Y eso fue un anuncio no pagado. And that was aleluya. A non-paid advertisement. Pero el Señor es fiel. But God is faithful. Aleluya. Y el Señor unió los corazones and God united the hearts de Ruth y de Noemí. And Noemi. Y la vida hermosa, and como dije ahorita, no es la ausencia de dolor, pain, sino por la presencia de personas que aman y te ayudan a pasar los momentos difíciles. Dígale al que está a su lado, yo soy una que lleva la paz de Dios. Yo soy una que va a llevar aliento. Yo soy la que voy a llevar ese poder sanador. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú tienes why? Presencia. Because you have presence. Tienes presencia de Dios. You have God's presence. Dígale al que está a su lado, tú so tienes presencia. You have presence. Tú tienes presencia de Dios. You anímalo, anímalo. Presence. Dile, encourage tú tienes them. Presencia. Dile al you que está a tu lado, al que está detrás de ti. Dile, mira, tú tienes you, presencia. You. You tú tienes presence. Presencia de Dios. You have God's presence. Aleluya. Aleluya. Entonces, también tenemos so we also have el poder sustentador de la presencia. Power. En este poder sustentador de la presencia in this healing power es donde lo tenemos en Lucas capítulo 8 verso del 1 al 4. It's found in Luke 8 verses 1 through 4. Aquí tenemos a María, here we have Maria, a Juana,
a Susana, Susana y a otras mujeres. And other women. Lo dice la palabra. Son personas que uno casi ni las oye porque no se predica de ellas. Pero estas mujeres sustentaron a los discípulos y al Señor en todo lo que ellos necesitaron. Ese es un poder sustentador. No todo el mundo lo hace, pero cuando tenemos al Señor, nosotros podemos dar sin esperar recibir, porque mejor es dar que recibir. Aleluya. Y estas mujeres estuvieron con los discípulos y usaron de sus recursos para apoyar el ministerio de Jesús. Para apoyar el ministerio de Jesús. Aleluya. Este amor se acerca y suple las necesidades de las personas que amamos. Hay momentos que podemos, y yo sé que tengo testimonios aquí un montón, porque gracias al Señor, generación de fe siempre ha podido dar la mano y ha podido ayudar en momentos de crisis. Aleluya, que no se nos olvide. Let's not forget que sigamos haciéndolo that we can continue porque to do el Señor it, sigue bendiciéndolo. Pero hay un poder sustentador en momentos difíciles que uno pueda dar la mano. Y claro, hand. Uno puede hablar de esto y decir un paréntesis. Porque por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y tenemos que tener cuidado. No es que a todo el mundo uno le va a estar dando y dando y dando. ¿Por qué? Porque hay por ahí hay parásitos también. Hay gente que no quieren trabajar. Y dice la palabra que el que no trabaja no coma. Aleluya. Si no trabaja, si hay algún vago o una vaga aquí, mi amado, dice la palabra, no lo digo yo, que si no trabaja, no come. Así que no puedes estar mirando para el lado buscando a ver quién te da. Lo que tienes que buscar, salir y buscar trabajo. Amén. Amen. Haz lo que sea. Mira, ahora viene el verano. Aleluya, comes. Que aquí la grama crece como here, es. Aleluya, cómprate una maquinita. Y si no has conseguido trabajo para entonces, mira, úsala recortando pasto por ahí. Use it to cut grass. Pero ahí around. Trabajas y te vas a ganar well, para mantenerte. You will make some money. Aleluya. To maintain yourself. Pero but, hay momentos there are moments donde no se puede. Where you can't do it. Donde, ¿verdad? Y que llegue uno de ustedes o there, de nosotros us, a una casa a house, que está en una grande necesidad y sabemos de crisis, la necesidad y que uno crisis, le pueda dar un alientito de eso. Give them oh, a my goodness. Díganme ustedes. Eso es tell un poder me, alentador. That's an encouraging power. Wow, that's eso a es un poder power. Alentador que te empujó para tú poder lograr la meta. Aleluya, y poder sostenerte en momentos difíciles. Nosotros como cristianos no podemos cerrar los ojos, no podemos cambiar la cara sabiendo que está eso sucediendo. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y dice la palabra que primero aún a los de la casa. Ok. Que hay gente que a veces los da por allá, mire, en la casa, hello, hay necesidad. Look, aleluya, está bien que lo haga, pero acuérdate. It's okay for you to do it, but remember, aleluya, la casa primero. Church first. Aleluya. Amén. Eso es una vida hermosa. That's a beautiful tú sabes life. Lo bueno que es. You know how great it is. Y lo fiel que lo, la bendición que uno siente. And the blessing that you uno feel. Poder ayudar for you to be able to help en un momento difícil a una persona in a hard o a una to someone, familia. Or a family. Eso es una vida hermosa. Uno se that's siente contento. You feel great. Uno no se pone a llorar por lo que you hizo. Don't start crying no, for what es you alegría. No, you feel trae joy. Alegría al it corazón. Brings joy to your heart. Trae bendición a la it casa. Brings blessing es más, to the a veces Dios entonces viene y te da triple a ti. Sometimes maybe aleluya, porque nuestro Dios es así. Because our el God Señor is like nos that. Prueba. God tests el us. Señor nos prueba. God will test us. Aleluya. Así que la presencia so in the presence, no solo causa un impacto, it doesn't only cause an impact, sino que revela el amor de Dios. But it reveals God's no solamente love. Causa impacto a, la, a lo que lo reciben, to the people who sino que God's también love, revela el amor de Dios. But it also reveals el amor de God's Dios que está en tu corazón. That's in your heart. El amor de Dios que está en tu God's vida. Love that's in your y Él life. Promete estar siempre and con nosotros. To mire qué bendición. Be with us. Nosotros tenemos look aquí una blessing. Victoria gana. We have a
Estamos en medio de la batalla, pero está ganada. We are in the middle of the battle, but it's ¿entienden won eso? Estamos en medio de la batalla, pero ya tenemos la victoria. We already have the victory. Aleluya. Y por eso, eso nos debe dar nosotros gozo. And that should give us joy. Vivimos vidas hermosas. And live beautiful estamos life. Aquí por causa, para ayudar la comunidad. We are here to help para the community, cumplir el propósito de Dios to en nuestras God's vidas. Purpose. Aleluya. El propósito de Dios God's en nuestras vidas. In our life. ¿Y sabe qué, mi amado? You know nosotros podemos hacer lo mismo que ya hemos visto aquí en la palabra. Se da cuenta de que cuando nos acercamos a personas lastimadas o alegres, cuando estamos con ellas, happy, traemos a Dios con nosotros. Them, porque aquí hemos hablado de algunas que están tristes, pero nosotros también compartimos con personas sad, que han recibido la bendición, que están contentas, que están gozosas, amén, que se alegran con uno. Yo fui abuela otra vez, fuimos abuelos otra vez, gloria al Señor, y estamos gozosos con la quinta nieta, aleluya. Y yo sé que muchos de ustedes se gozaron cuando recibieron la noticia de que nuestra nieta nació, aleluya, y que nació saludable, saludable. No de que se parece a mí de lo linda. Not that she looks no, as beautiful as me. Just it's just that she's healthy. Es preciosa, la muchachita es preciosa. Ya la van she a ver todos mis nietos. Her, y yo sé que para cada cual, cada abuelo habla por su propio. Son los nietos son preciosos. All your grandchildren aleluya. Are beautiful. Pero en medio de la bendición, yo sé cuando se goza. Blessing, yo sé joy. Cuando una persona se goza I conmigo. Está alegre. They are happy. Está contenta. They are joyful. Por la victoria que ha sido mi victoria. Victory. Está contenta cuando me llega mi bendición. Hay gente que lo que hace es que se envidia, le da rabia porque el Señor nos bendijo. Pero envious. Cuando yo sé que los hermanos se gozan con mi bendición, wow, nos gozamos juntos. Yo me gozo cuando el Señor los prospera. Yo me gozo cuando el Señor los prospera a cada uno. Me gozo cuando reciben la bendición. Cuando vendieron la casa, cuando compraron aquello. House, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! Dios está en control de todo. Control ¡aleluya! Y tenemos que ser así, alegres. Like cuando hay que reírse, laugh, nos reímos. We laugh. Cuando hay que llorar, cry, lloramos. We cry. Nos lloramos también. Eso lo hemos tenido nosotros por experiencia. Y no quiero verla traer a colación, and pero lo hemos hecho it. Para la gloria del Señor y ha salido desde acá. Amén. Aleluya. Pero gracias al Señor, en esta semana, week, nosotros podemos seguir bendiciendo a la gente. To bless the people. Bendiciendo, yo no sé si blessing, cuando hablamos de esta vida hermosa, life, de cómo nosotros podemos ministrar a otra persona, tal vez ya Dios le puso a usted en su mente a personas que usted puede bendecir con esta vida hermosa. Cosas que usted puede hacer para bendecir a alguien. Somebody, una tarjetita, maybe a small una letter, llamada, a phone call, una comidita. A small una salida a almorzar, lunch, algo, ¿verdad? Something. Cuando hay el dolor, estar ahí presente. Porque qué bueno es cuando estamos en dolor. Because how great is it when you're in hard times. Y una persona que usted ama mucho and one person that you love a lot llega y hace presencia. Gets to you and no makes tiene que presence. Decir nada. They don't have to say anything. No tiene que decir nada. They don't have to say anything. Como le pasó a Job. Just like it happened to Job. Aquellos amigos lo que pasa es que eran otra cosa. But what happened was that they were other people. Pero llegaron. But they got there. Aleluya. Pero cuando hay dolor. But when there's y una persona que no tiene nada que ver. Pain, está ahí contigo. And a person that has nothing wow, to do with the problems there with you. Sabes que así yo aprendí. Really appreciate that. Aprendí a apreciar. You know that that's how I learned to appreciate. A nuestra prima Maritza. Our cousin Maritza. La que viene y nos visita siempre. The one who comes and visits para us. Aquellos años. For those years, apenas la comenzábamos we had a conocer. Started to know her. Pero recuerdo but I remember el día que nuestro papá, the day that our papá father, Wilmer y mío, estaba en cirugía. Was in surgery. Fueron 11 horas it was 11 hours en el hospital. In the hospital. Y esas 11 horas, and those 11 hours, esta hermana Maritza this estuvo con nosotros. Cousin Maritza was with no us. Tenía que estar allí. She didn't have to be there. Pero estuvo con nosotros. But she was with us. 11 horas en el hospital. 11 hours in the hospital. Al otro día tempranito llegó next a casa. Day early, she got to the house. Y estuvo con nosotros en el funeral. And she was estuvo with us in the funeral. Yo la admiro. Ella siempre viene y por eso her. Yo she le digo, haz lo que tú quieras en la casa. And I always tell her, do whatever you want in the house. Todo lo que tú hagas everything va a estar bien. Everything that you do will be okay.
Y siempre ha estado con nosotros. She's always been with us. Yo la aprecio mucho. I appreciate her very much. Estuvo en el funeral de mi mamá. She was in the funeral of my mother. Estuvo en el funeral de mi hermano. She was in the funeral of my brother. Y siempre ha estado con nosotros. And she has always Pero cuando been Raquelita with us. Cumplió los 15 when años, Raquelita turned 15, también estuvo con nosotros. She was also with us. Se gozó con nosotros. She joyed with us. ¿Qué ella no hizo? What did she not do? En ese quinceañero. In that quinceañero. Ella es tremenda costurera. She's a great ella sewer. Hizo, bueno, parecíamos en casa dos nenas chiquitas. We looked like two Y ella young creía girls, que esa era su hija. And she thought that that porque was así her también daughter, trata a Raquelita. Because that's how she treats Raquelita. Y dio el todo por el todo. And she gave everything for everything. ¿Podré yo apreciarla? Can I appreciate her? Wow. No es mi prima. She's Al not principio my cousin. Le decíamos la prima, ya At es mi hermana. First we would say y, cousin. Y, él, y ni she's, siquiera es mi prima, es la prima del, del primo de Joaquín. She's the cousin of... ¿De qué? La esposa del primo de Joaquín. She's the cousin of del the pastor. Wife. Pero cousin, para mí es mi prima, es mi hermana, me, like es sister, mi amiga. Like cousin, Nos friend. Llamamos semanalmente. We call each other weekly. Nos contamos las penas, oramos una por otra. We pray for each wow. Other. Y tener buenas amigas. And to have good friends. No es fácil. It's not hard. Y no se encuentran It's todos los días. And we don't find Yo no sé them all si the time. Usted puede contar las que tiene. I don't know if you can count the ones you have. A mí me encantaría poner manos extendidas, pero a ver, no es así. It's not like that. Pero qué bueno es cuando uno puede encontrarse personas que están contigo en las buenas y en las malas. Aleluya. Eso es una vida hermosa. No es fuera de peligro, no es fuera de problemas, sino llena del Señor, que en el momento que se necesite, el Señor está ahí. Y en esta mañana, usted, quiero dejarle saber like que usted puede ser las manos y los pies de nuestro Señor en esta semana. Hay otras personas que pueden experimentar vida hermosa, que pueden experimentar vida hermosa. Como consecuencia, sabemos que tu vida también será más hermosa. Sabe que tu vida será más hermosa si tú extiendes, si tú extiendes la mano para ayudar y para hacer todo lo que ya hemos hablado, tu vida también será más hermosa. Mire, aquí hay tres hermanas que son preciosas. Monin, Elizabeth, Carmen Santa. And Carmen Santa. Las admiramos. We admire them. ¿Sabe por qué? You know why? Estas tres mujeres. These three women, se puede acabar el culto, o yo no sé, ya se ponen de acuerdo. Service can be over, I don't know. Pero se van a visitar enfermos. They go a la to casa, visit a los hospitales. The sick, to the Mire, eso es vida hermosa. Look, that's eso a es tener life. Vida hermosa. That eso no lo hace todo el mundo. Life. Not everybody does that. Pero Dios se lo ha dado a ellas y ellas lo hacen con una alegría. And they do it with such happiness. Wow, que yo me quedo boba. Y, de y verdaderamente Dios las utiliza, and les God ministran, really ellas allá them. Vienen, a la gente se convierte antes de morirse. People become Pero saved qué bueno que they llegaron die. Esas tres en el momento preciso. Aleluya. Y Amen. hacen preciosidades and ellas tres. Beautiful things Aleluya. Happen. Yo sé que hay otras que ministran también. Y que dan la mano en momentos difíciles. Y que pueden dejar ver que tienen una vida hermosa. Aleluya. Esta semana es un desafío and para ti. This y is para your challenge mí. For this week, for Porque you and todo for me. Lo que has oído hoy today, es para que tú lo puedas practicar. So that you can put it in practice. Esta semana, this week, pon en tu mente a quién ya tú vas a visitar. Whom you're gonna que visit. Tal vez no hace tiempo no visitas. Maybe you haven't visited Esta in a long semana time. Vas a enviar la tarjeta this que hace tiempo no envías. That letter that you haven't sent Esta in a long semana time. Vas a extender la this mano week, y la ayuda give a helping a alguien que esté en necesidad. To someone that's in need. Visítese, mi amado. Visit them. Visítense también unos Visit a otros. Eso también es enseñar That's el amor de Dios. To show God's love. Aleluya. Yo espero que me estén entendiendo. I hope that you're yo sé hay dos o tres que me están entendiendo. I know there's one or two that are otros yo creo que vamos, me apuntan sus nombres. Others, I think I need your name. Aleluya, no. Verdaderamente Truly, tenemos que enseñar el amor de we Dios. Need to show God's love. Y el amor de Dios love, no solo lo enseñamos viniendo a la iglesia, not only be taught by lo tenemos church, que enseñar haciendo. We have to y nosotros teach it somos by doing una iglesia it. And we are a church llamadas a servir a la comunidad. That we are called to llamadas serve the community. A servir a la comunidad. That we are called to serve Diga the conmigo, community. Yo voy a servir a la to comunidad. Serve the community. Yo voy a servir a la comunidad. The community. Aleluya, porque hay una comunidad que nos necesita. Because there's a community that needs hay una comunidad que necesita.
necesita saber quién es el Señor. Hay una comunidad que necesita saber que tienen esperanza. Porque hay esperanza. Tú y yo tuvimos esperanza. La tenemos. Pero hay un mundo que no sabe que hay esperanza. Pongámonos de pie, mi amado. Let's please stand up. Y no sé si habrá alguna persona aquí en este lugar que primero necesita conocer al Señor. Porque para poder llevar una vida hermosa, como mencioné, debemos de tener a nuestro Señor en nuestros corazones. We should have our Lord Jesus Christ in our hearts. Eso es lo que vamos a llevar. That is what we're going el amor to take. De Dios. God's love. Con el amor que Él nos ha amado, poderlo llevar a otros y darle esperanza en medio de la enfermedad y de la crisis, como también en medio de la alegría y la victoria, a gozarnos con esos amigos y amigas que tenemos que saben ustedes que han recibido bendición, pero de todo corazón. Aleluya. Y tal vez aquí haya alguna persona que necesite también reconocer que Dios ha dado su vida por ella y que en medio de la crisis Dios está. Yo quisiera compartir con esa persona, orar por esa persona. Aleluya. Que en estos momentos difíciles necesita el poder alentador. There are people in this room that need that sustaining power. En el nombre de Jesús. And in Jesus' name. Si tú eres esa persona, if you're that person, yo te pido que tú pases para orar por ti. We invite you to come here to the altar so that we can pray for you. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Praise be to God. Y también quiero orar por esas personas. And we also want to pray for the people. Hacer una oración en general por aquí al frente, porque tienen que reconocer que en este día ya Dios te inquietó para tocar a alguien en esta semana. Que Dios te dé las palabras necesarias, las palabras que necesitan esa persona. Aleluya. Porque Dios tiene una vida hermosa, más hermosa para ti y para los que te rodean. Es un desafío y yo lo entiendo. And it's a challenge. No todo el mundo a veces habla de Dios. Not everybody speaks about the Lord. Pero hoy Dios nos inquieta. But today the Lord is moving para hablar de Él, to speak about a Him, nuestra familia, to our families, a nuestras amistades, to our friends, en nuestro trabajo, in our jobs, nuestros vecinos, in, to our neighbors, y que podamos dar una esperanza, and that we can share hope, a un mundo que está sediento to a world that is y buscando de ese Dios poderoso. For a powerful and mighty God. Aleluya, aleluya. Mantenga sus ojos cerrados. Church, maintain, keep your eyes closed. Aleluya, aleluya. Adore al Señor y dele gracias por esta vida de victoria y por esta vida hermosa que el Señor le ha dado. Dele gracias al Señor. Beautiful life that He's given us. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Give Him thanks, church. Aleluya, aleluya. Give Him thanks, church. Gracias, Señor, thank por este Lord, día. Gracias por esta palabra. You, Lord, gracias por todas tus promesas que son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas, Señor, aleluya. Y en este día, Señor, Father, aleluya, day, yo quiero que tú llenes mi Father, vida. Yo quiero que tú llenes mi corazón. Yo quiero que tú me des más amor, Señor, y que yo pueda ver las necesidades que hay a mi alrededor, Señor. Surround me, pon palabras en mis labios. Pon palabras en mis labios, Señor, para alcanzar aquel que necesita la palabra de aliento, la mano, Señor, amiga, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Señor, llena, llena, llena cada corazón, llena cada corazón. Aleluya. Señor, tú eres Dios fiel, tú eres Father, Dios you fiel. Are faithful God. Tú eres Dios fiel, aleluya. Tú lo haces conforme Father, a tu voluntad, aleluya. Aleluya. Si necesitas al Señor, yo te pido come on, que pases. Lord, we invite you to aleluya. Come forward.
Si estás en medio de una crisis, pasa para orar por ti. Crisis, Dios tiene la salida. Dios tiene la fortaleza God que tú necesitas. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios, por siempre. Y yo lo gritaré. Yo lo gritaré. Oh, oh. Con todo mi bueno es nuestro Dios. Vamos, iglesia, levanta tu bocino. Porque bueno es Dios. Servimos a un Dios todopoderoso. Oiga, sonría porque Dios le ama. Aleluya, Dios está en tu vida. Gloria a Dios. No todo está perfecto, pero pudiera estar peor. Pero el Señor tiene la respuesta a todas tus necesidades. Aleluya, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Tú eres Dios todopoderoso. You're an almighty God. Aleluya. Mira esta, Señor. Mira toda esta asamblea en este lugar. Father, look at this congregation. Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades. You know each and every one of Tú conoces, Señor, you know. Sus desvelos. Pero también conoces sus alegrías. You know, Father, the en el nombre de Jesús. Sad, oh, Señor, cúbrelos con tu Father, manto. Pasa tu manto, Señor, ahora mismo, Señor. Cubre a cada uno con tu manto precioso. Aleluya. Oh, Señor, animándolos a seguir adelante. Father, Señor, con tu palabra, con la cabeza en alto, llevando Father, el mensaje de salvación, el mensaje de ánimo, un mensaje de alentador y de sustento, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, tu presencia es el cielo. Aleluya. Para mí, Señor, aleluya. Mientras tenga vida, esperaré. Oh, sí, Señor, sí, Señor. De cuando cara a cara te veré. Vamos, iglesia, levanta tu asilo. Nada en este mundo saciará. Gloria a ti, Señor. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. No se seca. Nada en este mundo. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Thank you.
presencia. Vamos, iglesia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, Cristo. Iglesia, de cuando cara a cara te veré, y nada en este mundo, vamos, iglesia, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa, Jesús, tu copa no se seca. Vamos, iglesia, levanta tu voz, nada en este mundo, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se seca. Jesús, tu copa. Pero algunas ideas para ayudar a personas a celebrar y hacer y ustedes hacer presencia. Creo que al salir se las van a entregar. No sé si ya las entregaron al salir. Así que llévese su marcador. So take a bookmark with you. Y úselo cuando sea necesario, cuando Dios le indique. Aleluya. Y le doy gracias al Señor. And we thank God. Porque nuestro Dios está en control. Because our God is in porque control. Porque hay presencia del Because Señor. Because the presence of the Lord is here. Y yo los bendigo. And we bless en you. El nombre de Jesús. In Jesus' name. Aleluya. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Hemos sido retados en este día. We've been challenged this morning, amen. Para poner en práctica. To put into practice lo que realmente ya está en nosotros. What's already in us.
con un cambio de mentalidad, with a change of mentality, donde entendemos, where we understand, que lo que nos hace hermoso, that what makes us beautiful, no es solo lo que recibimos, is not just what we receive, es más lo que damos, but it's what we give, es más lo que damos, it's what we give. Hay gente fea que es hermosa. There are people who don't look so good, but they're beautiful. Dígale que está al lado suyo. No, no, son bromas. Hay gente hermosa no por lo que tiene. That are beautiful not because of what they have, por lo que pueden dar, but it's because of what they por la manera give, que pueden tocar by the a way otra that they persona can y bendecirle a and bless them. Gloria a Dios. Así que reciba esta palabra, so receive this word, y que Dios pueda multiplicar en cada uno de ustedes, God multiply in each and every one of you, todo lo que ya hay ahí, what's already there, para que impacten la gente que le rodea. The people around you. Es bueno verles. It's good to see you, es bueno gozarnos en la presencia. Good to come together and rejoice, y es bueno in the salir presence motivados. And to go out motivated. Amén. Gloria al Señor. ¿Cómo les gustó la predicación de la pastora? Did y'all like the preaching this morning? Yo en una casa y vengo al altar a convertirme otra vez. I almost came to get saved again. De verdad. Dios te usó. God used you. Y fluiste bajo la unción del Señor. Doy gracias a Dios por ti. And I thank God for you. Por el ministerio que hay sobre and ti. For the that's la unción you. Que está sobre for the tu anointing vida. That's on you. Gloria al Señor. Praise God. Amén. Padre, bendecimos Father, tu pueblo, Dios. Your people. Son tus hijos. They're your children. Tus hijas. Your children. Sé con ellos. Be with them. Para que puedan, Señor, poner en práctica so that they may apply toda esta palabra hermosa. This word y recibir con ella, receive with it, oh Dios, la bendición the blessing de poder bendecir a otros. Of blessing others, de ver a otros que son animados, of seeing others that are encouraged, sanados and healed, y fortalecidos. And strengthened. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Gracias por el ministerio de dama de nuestra iglesia. Thank you for the women's ministry of our church. Gracias por estas mujeres que hacen thank you for these women con una pasión increíble that work tanto with an incredible para ti. Passion and do gracias so por much cada for dama. You. Thank you for each lady, cada joven each young person, que han dado sus vidas para servirte. That has given their lives to serve you. Yo declaro sobre ellos en este día I declare over them this morning que el poder de la multiplicación that the power of multiplication toma acción en sus vidas take action in their lives para traer, Señor, aleluya, un aumento and bring an increase en sus vidas, Señor, de todas estas cosas. Of all these things, darán con abundancia, they will give with recibirán con abundancia, they will receive with abundance, impactarán, Señor, impact con pasión, with passion, serán bendecidos con they pasión, bendecidas con passion. Pasión. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus name, te pedimos esto y te damos gracias we pray for all these things en el we give precioso nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Envíanos send us con tu bendición, Señor, blessing, hacer saetas en tus manos. Father, let us be clay in your hands. Para que podamos efectivamente impactar el mundo so que nos rodea. Impact en el nombre de Jesús. Aleluya. Al salir. Amen. As you go out, church. Amén. Compartan los alimentos que hay que fueron ricamente preparados. Share the meal that we've prepared outside. Por una de las mejores chefs de Orlando. Prepared by one of the greatest chefs in Orlando. Que hoy tú... Gracias por estar con nosotros en el servicio de hoy. Esperamos que la palabra del Señor te haya ministrado de una forma especial y poderosa. Y oro para que esa palabra continúe llevando a cabo los propósitos de Dios para tu vida. Te invito a comunicarte con nosotros a través del correo electrónico generaciondefe@att.net y déjanos saber cómo te edificó este servicio. Esperamos que estés con nosotros en el próximo servicio y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.